Su Majestad Imperial, es un gran honor ser autorizados a hablar con ustedes hoy y también de tenerte como invitado en este programa especial de Navidad que será transmitido a personas de todo el mundo. Su Majestad Imperial, ¿qué es lo que te hace querer seguir a Jesucristo? Cuando Jesucristo nació de la Virgen María, a partir de entonces vivió una vida ejemplar, una vida que los hombres en todas partes debe emular. Esta vida y la fe que Él nos ha enseñado nos aseguran la salvación. Nos aseguran también de la armonía y la buena vida en la tierra. Debido al carácter ejemplar de la vida de Jesucristo, es necesario que todos los hombres hagan su máximo en sus esfuerzos humanos para velar porque se aproximen tanto como puedan al buen ejemplo que se ha establecido por él. Es muy cierto que no hay perfección en la humanidad. De vez en cuando cometemos errores, hacemos cometer pecados, pero mientras lo hacemos en lo profundo de nuestros corazones como cristianos, sabemos que tenemos la oportunidad del perdón del Todopoderoso. Él nos enseñó que todos los hombres son iguales independientemente de su sexo, su origen nacional y tribu. También a todos los que buscan, le enseñó, lo hallarán, a Él, para vivir en esta vida saludable, esta vida cristiana, es lo que me hace querer seguir a Jesucristo. Su Majestad Imperial, ¿qué consejo le daría a una persona que está considerando los clamos de Cristo tal vez por primera vez? Yo le diría a una persona que estaba considerando las afirmaciones de Cristo por primera vez que es necesario tener fe en el Todopoderoso, que es necesario contar con el amor y que es necesario llevar a cabo uno mismo de una manera que se nos ha enseñado a hacer en la Biblia. Yo le aconsejaría que leyera y que estudiara la Biblia. También le aconsejaría a buscar el conocimiento secular, porque cuanto más se sabe, más se da cuenta de la necesidad de una fuerza motriz, un principal movedor, la necesidad de un creador que es bueno, y la necesidad de la salvación y también para la vida pacífica sobre la tierra. También le diría a aprender y de pensar por sí mismo las formas que él serviría al Señor. En este pensamiento y en esta empresa suya, él inevitablemente encontrará la manera de servir a sus prójimos, a sus semejantes, por su fe. Luego se manifiesta por medio de su conducta. Si los cristianos se comportan de esta manera, si nos dedicamos a esta tarea fundamental, entonces vamos a tener un mundo pacífico y estaremos seguros de no transgredir en contra de la voluntad y los mandamientos de Dios. Su Majestad Imperial, ¿hay algún incidente en su vida que se interponen en su memoria como momentos en que la fe en Cristo lo sostenió? Hay muchos ejemplos en mi vida donde la creencia en el Todopoderoso y la fe cristiana me han sostenido tiempos de problemas y dificultades. No importa lo que puede ocurrir a un ser humano, él siempre puede tener éxito en la superación en el tiempo si él tiene la fuerza de la fe y de la alabanza a Dios, porque inevitablemente él viene a la ayuda de los que creen en él y los que con su trabajo viven una vida ejemplar. Esto va no solo para los cristianos en mi punto de vista, sino para todos los hombres. Creo que Dios se comunica con los que se encuentran en desgracia. En particular, cuando mi país Etiopía fue invadido por extraterrestres hace varios años, que se mantuvo en ese periodo por mi fe en Dios y en la creencia de que la justicia perdurable, sin embargo, puede tomar tiempo, en última instancia prevalecerá. Si yo no hubiera tenido fe en el Todopoderoso y en su justicia y que la justicia prevalecerá inevitablemente, entonces yo tendría esperanza perdida y por lo tanto los intereses de mi país habrían sido ignorados, porque yo logré mantener mi fe en él y porque todos los etíopes mantuvieron su fe en la bondad última del mundo y en el gran diseño que el Todopoderoso tiene para todos los hombres en el mundo. Hemos sido capaces de volver a entrar victoriosamente a nuestro país y librarnos de las fuerzas del mal. Si yo no hubiera tenido en mi corazón el amor de Dios, no creo que hubiera podido actuar de una manera que yo lo hice. El amor de Dios trae un sentido de religiosidad en el ser humano, que le da la comodidad para el futuro y la seguridad de que causa justa finalmente prevalecería. Su Majestad Imperial, el emperador Haile Selassie I,
ascendió al trono de Etiopía en noviembre en el año 1930. Ahora, en el año 1968, Haile Selassie ha estado a la vanguardia en la mediación de la crisis en Biafra. Algunos de estos años han sido los tormentosos, pero hay pocos estadistas que pueden reconstruir una carrera de liderazgo más firme en ambos asuntos internos y mundiales. Pocos pueden reclamar una mayor continuidad ininterrumpida con el pasado que, sin embargo, se mueve metódicamente en el siglo 2000. Al mismo tiempo, pocos han visto más angustia y la derrota de Haile Selassie, de los cuales el biógrafo Leonard Mosley ha escrito en Epitafio Proyectada: él formó más que miraba los acontecimientos. Apenas 7 meses después se convirtió el emperador en 1930, ha dado a la gente de Etiopía su primera constitución escrita. Su súplica ante la Liga de Naciones en 1936, como su país fue devastado por los ejércitos de Mussolini, y su exilio angustiado durante los años siguientes están grabados en la memoria del mundo. Cuando recuperó el trono en 1941, su negativa a permitir la represalia contra el invasor derrotado fue visto con incredulidad. Hoy es un nuevo día, él dijo. Le debo gracias indecibles por la boca del hombre con el Dios vivo que me ha permitido estar presente en medio de vosotros. Hoy es el comienzo de una nueva era en la historia de Etiopía. Porque esto es así. No recompensar el mal por el mal. No cometer cualquier acto de crueldad como lo que el enemigo comete contra nosotros hasta este tiempo presente. Cuando la Carta de las Naciones Unidas se ha elaborado después de la Segunda Guerra Mundial, Su Majestad Imperial Haile Selassie I fue uno de sus redactores originales. En 1963 estableció la Organización de la Unidad Africana para fomentar la cooperación entre los estados de África y coordinar sus esfuerzos para construir una vida mejor para la gente de todo África. Las reformas constitucionales en 1956 garantizaron todos los derechos de la gente de Etiopía, aunque el emperador conservó mucho poder personal en el gobierno de su nación agrícola de 22 millones de personas, todo el tiempo tratando de guiar a su nación hacia una forma totalmente moderna de la vida. En 76 años de edad, Su Majestad Imperial continúa trabajando un día de 20 horas, con 3 horas para el sueño y una dedicada a la oración. El emperador Haile Selassie y yo hablamos de muchas cosas en ese día durante la temporada de lluvias. Hasta puedes oír los truenos unas cuantas veces. Su Majestad Imperial, ¿cómo te parece que el apóstol Pablo quiere decir con la declaración "la fe obra por el amor"? Lo que dice el apóstol San Pablo aquí no es una declaración equivocada. Todos ustedes saben lo que el apóstol San Pablo era y qué tipo de trabajo era en el que él se dedicaba antes de su conversión. Más tarde, después de su conversión, tenía fe y amor, y si no lo hubiera tenido, él no hubiera enseñado a la gente esto en sus epístolas. Ni el amor ni la fe son separables entre sí. Una elaboración de ello es la exposición de Pablo en una de sus epístolas que hablan de amor y fe. Sin amor, todos nuestros esfuerzos humanos en los ojos de Dios son inútiles. Él nos amó y en nuestro nombre se le dio como rescate, y que era por amor y su amor por nosotros que Él realiza el acto de amar. Su Majestad Imperial, como miembro del cuerpo de Cristo, ¿qué esperas de la Iglesia? La Iglesia no solamente es un edificio. La Iglesia es el fiel cumplimiento de la vida cristiana y sus requisitos. Por lo tanto, como el nombre se aplica a los edificios, también lo es nuestro corazón, la Iglesia, en el que habita Dios. Después de nuestro Creador, de nuestro intachable o inocente Creador sin culpa, fue enviado a este mundo por nuestro Padre, entonces los corazones de todos los creyentes se convirtieron en el templo de Dios. El amor de Dios no puede ser encontrado por una serie de preguntas y respuestas, y el alma del hombre no puede experimentar el enriquecimiento más profundo como resultado. Creemos que los hombres en todo momento estarán vinculados por su amor y gracia.
Su Majestad Imperial, como miembro del Cuerpo de Cristo, ¿qué siente que puede contribuir a la Iglesia? Todos los hombres están dotados de la responsabilidad natural. Esta responsabilidad está, a su vez, distribuida y delegada en todo, de acuerdo a su don, y se espera de cada uno para cumplir con su responsabilidad. Esta responsabilidad es, a su vez, a Dios, y así, por ejemplo, comenzaría su trabajo pidiéndole a Dios que bendiga el principio y gracias a Dios por un buen final también. Creemos que todas las personas, en todas sus responsabilidades delegadas a ellos, comenzarán y terminarán su trabajo en el nombre de Dios. Te di respuesta breve. Si entramos en detalle, tendríamos que pasar mucho tiempo discutiendo. Es una respuesta magnífica y estoy profundamente agradecido por ella. Para pasar a otro tema, Su Majestad Imperial, ¿hay pasajes de la Biblia que se han vuelto especialmente significativos para usted? Tengo el mayor respeto por la Biblia como un todo. También reconocemos el nombre que le corresponde al cargo de la Biblia. Nos encontramos con que en todos los periodos del Antiguo Testamento, en el tiempo de los patriarcas, reyes y profetas, se realizaron grandes milagros. Por otro lado, el tiempo en el que nuestro Señor le otorgó el orden de ir a todo el mundo y predicar también es de gran valor. Luego Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelios en el que las palabras de nuestro Señor son grabadas, son pilares para todos los hombres en la tierra. Por lo tanto, la Biblia no debe ser cortada en porciones. Como un cristiano maduro, ¿tiene usted una palabra especial para los jóvenes de hoy en día? A este punto en la entrevista se escuchan truenos hacia atrás, y esto dice Su Majestad Imperial: en esta ocasión me dirijo a todos aquellos dentro de nuestro imperio. Nuestro cristianismo no se limita a una iglesia determinada, y hago el mayor énfasis sobre todo que no deseamos hacer distinciones. Mi consejo para todos es cumplir con los 10 mandamientos. Ustedes están conscientes de los contenidos de los 10 mandamientos y pueden elaborar en ellos. Si la nación de la que yo soy el rey de reyes, el emperador, sigue y acepta esto, ya que yo también lo acepto y sigo, yo creo que nuestro país no solamente sea históricamente cristiano, sino también activamente cristiano. Su Majestad Imperial, el cumpleaños de nuestro Señor es observado por los pueblos en todo el mundo de diferentes maneras, lo sé, y me gustaría preguntarle cómo observa la fiesta de la Natividad de nuestro Señor en su propia familia y hogar. El nacimiento de nuestro Señor es un evento familiar feliz. Sin embargo, no solo me alegro con mi parentela inmediata, ya que toda la nación etíope es mi familia. Digo esto en el contexto de la Navidad siendo observada por todas las iglesias en Etiopía. Me regocijo en esta ocasión también por Jesucristo siendo entregado por nosotros, pues nació en el lugar humilde y consiguió calidez por los animales. Este hecho nos anima a celebrar con alegría. En la entrevista se escuchan cantos espirituales. En el que es. Continuando dice: cuando he visitado los 5 grandes continentes, no he estado en ningún sitio donde no había una iglesia. Todo el mundo que he llegado a saber que el nacimiento de Jesucristo se celebra. Su Majestad Imperial, como una figura de importancia mundial y probablemente uno de los hombres más conocidos en el mundo de hoy, me gustaría hacerle esta pregunta. ¿Qué significado puede el nacimiento de Cristo tener para las naciones del mundo hoy en día? Como dije antes, el nacimiento de Cristo se celebra en todo el mundo. Cuando digo que el mundo entero, no significa que todas las personas observarían que de la misma manera. En todos los lugares que he visitado, entre ellos los musulmanes y los budistas, hemos visto la observancia, pero para los cristianos es un acto llevado a cabo con amor. Su Majestad Imperial, tú nos has hecho un gran honor y también todas las personas que van a escuchar esta emisión por darnos la oportunidad de hablar con usted el día de hoy.
y todos los que están escuchando deben saber que esta conversación tuvo lugar en el Palacio Imperial en Addis Abeba, Etiopía, con su Majestad Imperial, el Emperador de Etiopía, Haile Selassie I. Y te damos gracias y les deseo la bendición de Dios en todos los días para venir. Gracias.